seeing the unseen, knowing the unknown, or dreaming the undreamed. Pues ya estamos aquí una vez más en un bonito programa de Tu Frecuencia, donde, bueno, vamos a seguir platicando de películas pues de terror, como hemos estado platicando en estos días. Déjenme compartir por aquí el programa y listo. Pero bueno. Antes de empezar, vamos a recordar las redes sociales. Recuerden que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube, en donde podrán ver la repetición de este programa y de los demás que tenemos aquí en Acústica Radio. Además, recuerden que está la versión de podcast, por si prefieren escucharnos en lugar de estarnos viendo. Estamos en Spotify, en Deezer, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en TuneIn y en iVoox. Así que no hay pretexto para no escuchar nuestro programa. Y bueno, la semana pasada estuvimos hablando de la saga del Exorcista. Hablamos de detalles y datos curiosos de la película. También nos platicamos de Estigma, de 1999, una buena película que también habla de exorcismos y posesiones, pero desde el punto de vista, pues donde no es una entidad maligna, ¿no? Del todo, ¿no? Y bueno, hoy no va a ser la excepción, hoy vamos a hablar de películas que tengan que ver con posesiones satánicas y cosas así. Pero, pues, esperemos que esté, digamos, lo bonito el programa. Vamos a hablar de algunas recomendaciones que tienen que ver con producciones mexicanas. Esperamos, la verdad, que pues sigan haciendo estas producciones y que, pues, le inviertan un poquito ahí a la historia, ¿no? Porque luego la historia como que falla un poco. Tal es el caso de una de las que vamos a mencionar el día de hoy. Pero, un momentito, comparto por acá y listo. Ya. Y bueno. Les digo, hoy vamos a hablar de unas películas. Vamos a empezar por la primera. Déjenles, comparto la portada. Y listo. Pues esta película, tal vez la recuerden por una nueva adaptación que es de el 2021. Que de hecho se iba a estrenar en el 2020, pero pues gracias al COVID, pues se tuvo que retrasar. Pero esta película, que es Asesinato Diabólico de 1983, pues es la primera historia o la primera adaptación de pues un caso real, ¿no? Que es el juicio de Arnie Cheyenne Johnson. Y él, pues, bueno, fue el primer caso en un tribunal de los Estados Unidos en el cual, pues, la defensa acusó, la defensa del acusado utilizó como argumento, pues, la inocencia, porque según el cuate este, pues, estaba poseído. Y es la primera ocasión en la que eso pasó. Así que, pues, así está esta historia real, ¿no? Había por el 24 de noviembre de 1981 en Connecticut, pues, Arne Cheyenne Johnson fue condenado por homicidio en primer grado al asesinar a su casero y a su vecino. O sea, fueron dos, bueno, fue este caso, ¿no? De Alan Bono, fueron... Pues este caso de condenado por asesinato, según en la película, pues lo ponen asesinato involuntario o algo así, pero pues ya saben, ¿no?
Cada película tuvo como que su manera en exponer la condena. Ahorita vemos por qué. Y bueno, según el testimonio de toda la familia Glatzer, pues empezó con David Glatzel, que tenía 8 años por ahí en ese entonces, y presuntamente había sido el anfitrión del demonio, para, bueno, el primer poseído, pues, de este demonio. Y pues se supone que este demonio fue el que provocó que Arnie asesinara a Bono. Pero bueno, la familia pues ya estaba como que desesperada porque, bueno, ningún doctor, ni nadie, nadie, absolutamente nadie podía hacer nada por ellos. Y ya estaban desesperados porque pues no encontraron cómo solucionar Ajá. Bueno, aquí leyendo mensajes, perdón. Y bueno, se supone que les digo, ya estaban desesperados, no sabían a quién recurrir. Y entonces, pues en la película, en esta del 83, pues recurrieron a los esposos Harris en la película. Pero en la vida real, pues a las personas en las que recurrieron, perdón, es a los demonólogos Ed y Lorraine Warren. Lo recordaremos por esas películas del Conjuro y todas estas que están haciendo, ¿no? En ese entonces, pues ya eran famosos por sus investigaciones en los casos pues conocidos, bueno, en Terror en Amityville. Ahí ya habían ellos, pues, actuado, ¿no? O ya habían hecho su presencia ahí para, pues, tratar de solucionar ese caso, ¿no? Y bueno, era la última opción que tenían ellos para curar a David de posesión demoníaca, ¿no? Pero bueno, intentaron hacerlo el exorcismo a David con varios sacerdotes católicos. Sin embargo, pues continuó varios días este exorcismo, y pues no pudieron, digámoslo, eliminar a este demonio, y el demonio terminó huyendo del niño y pues se pasó al cuerpo de Arnie. Pero el caso es que no fue instantáneo de que el demonio, por así decirlo, pues efectuara sus malévolos planes en el cuerpo de Arnie, sino que pues se tardó varios meses en despertar, pues, y hasta que pues Johnson, o bueno, Arnie, ya pues bajo la posesión de este demonio. Y en la película lo vemos un poquito cómo se va afectando. En la primera, que es la del 83 que estamos hablando ahorita, se ve más interesante el asunto. O digámoslo, pues no sé, es que los dos tienen digámoslo, punto de vista diferente, ¿no? En esta primera película, de la del 83, Kevin Bacon, por cierto, es el protagonista, es Kenny Miller. Aquí interpretó, bueno, le cambiaron el nombre, ya saben cómo es eso de las películas. Y pues Kenny empezó a tener como que ataques, pues, no sé, digámoslo, de celos en esta película, ¿no? Porque, bueno, el casero andaba ahí queriendo. Bueno, quería con su novia, ¿no? Que él se quería casar con ella. Pero pues ahí andaba, ¿no? Digamos lo que pues le gustaba, y ahí le hacía insinuaciones, nada serio. Pero él por esta supuesta posesión demoníaca, pues se puso muy hostil y pues lo asesinó, ¿no? En la película lo ponen como que se actúa como un animal después de que efectuó este asesinato. Y pues ahí es como nos dan a entender de que en realidad estaba poseído. No hay mucha, digámoslo, actuación sobre actuación, o cosas que nos hagan
pensar realmente que estaba poseído, ¿no? Solo es esa pequeña partecita en donde se aleja de la escena, por así decirlo, y pues gruñendo como si fuera un animal, ¿no? Ahora, en cuestiones de la película, esa fue, digámoslo, una parte de la historia real, ¿no? que por cierto existe un documental o algo así de Discovery Channel, una serie que se llama Historias de Ultratumba, el episodio donde los demonios moran, pues donde en la entrevista afirmaron ser testigos presenciales de la posesión demoníaca y pues que, pues era la evidencia en la recolección de los eventos, pues toda la evidencia de los Warren, ¿no? Que por cierto, bueno, ahorita que mencionamos la otra película, pues vamos a hablar un poquito acerca de estos audios que existen de este caso. Y bueno, entonces, pues fue un caso muy mencionado porque está en los periódicos, empezó a salir ese caso, porque pues fue el primer caso en donde la defensa argumentó que pues no podían declararlo culpable, no podía, les voy a decir las palabras tal cual dicen en la película. Dice, ninguna persona que esté poseída por el demonio puede ser culpable del asesinato. Esa persona no tiene voluntad propia ni la responsabilidad que requiere un cargo por asesinato. No se le puede imputar una intención consciente si está poseída por el demonio. Eso es lo que argumenta el abogado defensor en esta película. Es lo que le dice cuando una reportera lo entrevista, ¿no? Dice, el demonio impulsa a las personas a realizar el mal. Así que primero se tiene que probar en el tribunal que la posesión es un hecho veraz, o sea, que de verdad existe. Pero bueno, también se le presenta un problema muy grave a este abogado porque el juez, inmediatamente que lee el caso, dice, ninguna prueba de tipo esotérico puede ser tomada en serio, así que pues no la voy a admitir. Y bueno, también cuando le hacen una entrevista al abogado les dice, el demonio sigue dentro del señor Miller. Y es parte del el argumento de la defensa, ¿no? El problema es que no hay ningún testigo. No existe nadie que haya visto, aparte de la familia y el sacerdote, pues realmente este caso, ¿no? O sea, no hay policía, no hay doctores, nada, ¿no? Otro detallito que menciona la película y que tal vez tenga cierta impacto en la realidad, ¿no? O sea, está más apegado a la realidad esta partecita, es que dicen, el mundo está dividido entre creyentes y no creyentes. La mayoría pasa de un lado a otro según la evidencia. Depende ahora sí que pues cada cosa que les haya pasado, pues es cuando hay pues brinco, ¿no? entre creer o no creer, ¿no? Ya sea de un lado o del otro, por ejemplo, también hay los que son creyentes y pues no ven pues que pase nada, ¿no? Cuando están haciendo sus plegarias o todo esto y pues no ven que sean escuchados y también se pasan del lado no creyente, ¿no? O sea, funciona de las dos partes. Y para esto, bueno, el abogado pues pide o le dice a la prensa que si el juez ha presentado este caso antes de examinar las pruebas que tienen, pues debería de ser sustituido porque, bueno, va a ser como inclinado hacia un lado y no va a tener la mente abierta para aceptar todas las evidencias que tienen o al menos presentarlas al tribunal, porque ni siquiera quiere que pues todos los del tribunal pues vean las pruebas y las evidencias que ellos tienen, ¿no? Ahora, pues ahí el esposo no es como que demasiado empático con el niño,
Porque, bueno, ya entrando a la trama de la película, pues se supone que un año antes de que pasara este juicio, pues Brian, al menos en la película le pusieron Brian, es el niño que pues les dice a la familia que pues vio un hombre pequeño, pues carbonizado o quemado y con un sombrero roto y una camisa a cuadros y que sus pies eran como si fueran pezuñas. También dice que le apuntó con un dedo y le dijo que tuviera cuidado. Ahí es cuando, pues, la familia está comentando incluso, ¿no? Que cuando, pues, fueron a verlo, pues, vieron cómo era arrojado a la cama. Y pues, ahí, pues, esa voz o ese hombrecillo le dijo al niño que, pues, era el diablo. Y que la bestia, bueno, así le dice el niño a esta presencia, la bestia, que pues lo había seguido hasta a esta casa, o sea, lo iba a estar siguiendo a cualquier parte de la que fuera. Y bueno, la mamá bien tranquila, pues le dice que le cree. Y el papá, bueno, en lo que están discutiendo, si le creen o no le creen o qué onda, pues empiezan a temblar la casa y empiezan a escuchar los gritos del niño. Y pues ahí es donde todos como que pues captan la situación y dicen, no, pues algo está pasando. Y bueno, el papel de Kevin Bacon es el novio de la hermana de Brian. Y él, pues sí quiere al niño y sí le importa. Es parte de lo bonito de esta película, porque también vemos eso, que los protagonistas de la película pues sí muestran como que pues esa preocupación y le creen al niño, ¿no? De todo lo que está pasando. Y bueno, ya que pues está pasando este ataque, pues llega la policía, ¿no? Y empieza a tocar y les dice, oigan, vengo a ver por qué son esos gritos, ¿no? Y el papá le dice, venga, necesita entrar para que usted compruebe lo que está pasando, ¿no? Y bueno, aquí tenemos un caso más de policía haciendo su trabajo, bueno, de no más de no haciendo su trabajo, pues como que se espanta de la situación del cuate, el policía, y nada más se queda en la entradita y así como que en las escaleras viendo así para arriba y pues no entra hasta el cuarto para ver qué está pasando realmente. Así que pues no puede ser un testigo para este caso, desafortunadamente. Y bueno, cuando regresa a la estación de policía, pues ya le dice a su compañero que pues acababa de escuchar la voz del mismísimo Satanás. Y ahí, bueno, aquí es donde entra pues el momento en el que pues los Harris, al menos aquí en la película les pusieron los Harris, que eran dos demonólogos, pues estaban, los llamaron, ¿no? Para que, pues, digamos, lo pudieran ayudarlos, ¿no? Ellos llevaron a un doctor y al mismo tiempo llevaron a un sacerdote para que, pues, pues vieran que podía ayudar, ¿no? Los Harris o los Warren en la vida real, pues están convencidos de que algo sobrenatural está pasando con esa familia. El doctor descarta completamente cualquier cosa y dice que tal vez sea algo psicológico, pero pues se le escapa completamente de su área. Y el sacerdote pues está en contra de cualquier pues presunta posesión, ¿no? Lo ve más como que tiene un problema psicológico el niño y que pues se le debe atender de otra manera. Y les dice que él, hasta que un arzobispo no apruebe un exorcismo, que él no piensa meter las manos. Así que pues háganse bolas como puedan y pues a mí no me molesten. Y bueno, así está el asunto en esta película. No les voy a contar tanto spoiler porque pues si pueden encontrarla. El problema de esta película es encontrarla realmente. No está en plataformas digitales. No sé si la lleguen a encontrar en alguna versión de DVD o Blu-ray o algo así, pero si la buscan Asesinato Diabólico 1983, pues por ahí les puede salir alguna opción, ¿no? No voy a decir cuál, pero bueno, este caso pues fue bastante importante en cuestiones de los medios de comunicación y los procedimientos legales, porque bueno, después de esto,
pues los Warren fueron los que nos estuvieron notificando a la policía de que pues Arne Johnson pues estaba poseído cuando se cometió el crimen. Aunque después, pues en la película, en esta del 83, dijeron que en algún momento el demonio se le salió, pues, o lo abandonó a Arnie. Y pues bueno, no les voy a dar más spoilers, les digo, para que lo vean. Tiene un final extraño la película. Y pues da que pensar, ¿no? Así como que, pues, de verdad se fue el demonio o no se fue, ¿no? Otra cosita de esta película es que, bueno, le intentaron preguntarle cuando estaban haciendo el exorcismo del niño, e intentaron preguntarle el nombre, porque, bueno, se supone que así lo pueden derrotar si saben el nombre de este demonio. Y, bueno, el demonio nada más repetía el número 42. ¿Y cómo pasó de Brian a Arnie Miller o Kenny Miller ahí en la película? Pues, cuando ya estaba desesperado porque pues ni el exorcismo ni nada le quitaba el demonio pues al niño, pues se desesperó y pues le dijo, tómame a mí, entra en mi cuerpo y deja al niño, a ver si puedes, ¿no? O sea, lo estuvo retando. Y a pesar de que los Harris o los Warren pues le habían advertido que no lo hiciera porque es como darle permiso, ¿no? Y bueno, así está esa primera adaptación de esta película. Ahorita entramos en la otra. Por cierto, aquí nunca dijeron cuál es el nombre del demonio que pues había poseído al niño. Quedó como... Entonces, y es que empezó a decir un montón de nombres, ¿no? Pero pues también el problema es que, como les digo, no es fácil encontrar la película. El audio no es muy bueno, ni la calidad de la película, si la llegan a encontrar. Así que pues está pues bastante complicado escuchar en los nombres que mencionan, ¿no? Ahora, vámonos con la otra. ¿Qué tocó este tema? Y es la de Conjuro 3, El Diablo Me Obligó a Hacerlo. Es el mismo caso, pero tocado desde otro punto de vista. Se supone que James Wan, por si no sabían esto, cuando dirigió la primera película de Conjuro, pues compró los derechos de las historias de los Warren, de Ed y Lorraine Warren, que pues son estos demonólogos que pues ya saben, ¿no? Que vencieron a Annabelle y a todos estos... pues espíritus malignos, ¿no? Y pues entonces en esta película James Wan dijo que no podía dirigirla porque tenía compromisos con otras películas, así que pues les dejó el encargo, ¿no? Pues ahí está la historia, pues ahí denle, ¿no? Y pues tomaron la base de la historia, pero la concentraron completamente en Ed y Lorraine Warren, no tanto en la familia. La familia pasó a un plano tercer plano. En segundo plano pues está pues el protagonista de la película. que es, bueno, aquí se le dejaron el nombre, Arne Cheyenne Johnson. Y pues así está esta trama, porque les digo, todo se concentró en Ed y Lorraine Warren, ¿no? En primera, pues el exorcismo, ¿no? El exorcismo del niño, que bueno, aquí pues quedó David como pues el niño que estaba poseído al principio, y pues aquí vemos un contorsionista haciendo su magia para presentar estas pues efectos de la posesión, ¿no? Bien, bien extrañas y bien pues sí, impactantes, ¿no? Pero pues aquí el exorcismo igual sale mal, ¿no? El niño pues ataca a Ed Warren y pues le provoca un infarto.
El problema es que, pues, Arnie, bien desesperado, en ese mismo momento, cuando estaban haciendo el exorcismo, pues, agarra al niño y le dice lo mismo, ¿no? Sal del cuerpo de David y entra en mi cuerpo. Déjalo en paz, ¿no? Y así le empieza a decir de cosas. Y pues, nadie, no, bueno, en esta película no hay quien lo detenga. Así que, pues, sí, abandona el cuerpo del niño y, pues, se le pasa a él, ¿no? Y nuevamente, pasan unos meses y todo va tranquilo, bien, bien, bien relax. Pero aquí la alucinación que tiene Arnie cuando está, pues, ya experimentando los síntomas de la posesión, pues están un poquito mejor expresados en la película. Se ve, pues, los efectos especiales son muy diferentes, la verdad. Digo, en la otra película, en la 83, pues sí, hubo una levitación y pues los cambios de voz y todo esto, ¿no? Pero fuera de eso no hubo mucho efecto especial, la verdad, ¿no? Y bueno, aquí pues Arnie empieza a tener como alucinaciones. También es como que un poquito, ¿cómo decirlo?, incoherente de su novia y de su casero. Porque, bueno, él llega a la casa, pues, ya diciéndoles, me siento mal, ¿no? Y luego se ve así como todo sudoroso, cansado, ojeroso. Y, pues, le siguen diciendo, ah, pues, vente, ¿no? El casero le dice, vente, tómate una cerveza conmigo, ¿no? Y ahí lo está molestando para que también le arregle un tocadiscos, etcétera. Y, pues, su novia igual, así como que, pues, le restan importancia a su aspecto, ¿no? Que luego se alcanza a ver que está mal. Y bueno, esto también influyó en que, pues, tanto ruido y todo esto, pues, lo provocaron como que, digamos, lo más estrés. Y, pues, en cierto momento empezó a tener ya alucinaciones de que su casero, pues, era un demonio. Y bueno, para no hacerles tan larga la historia, pues, ahí mismo es donde lo acuchilla, pero él digamos que él piensa que está defendiéndose de un demonio. O sea que, pues, no fue enteramente su culpa, al menos en la película, ¿no? Porque, pues, pues lo había visto él como un demonio. Y, pues, lo apuñaló 22 veces para que, pues, lo dejara en paz. Y, bueno, él es arrestado y, pues, lo empiezan pues, de una vez, ¿no? Lo meten a la cárcel y todo esto. Y, pues, ahí en la cárcel, a diferencia en la película del 83, pues vemos cómo sigue poseído. Y bueno, hasta ahí las similitudes con la otra película. Porque aquí se desvía por completo por la intervención de los Warren y pues todo lo que según pasó en esta película, no sé cuál sea la historia real, porque aquí resulta que existen unos tótems de una secta satánica, o al menos eso se piensa que es una secta satánica, pero existen unos tótems que son como que la maldición, ¿no? Y encuentran uno abajo de la casa donde se han mudado. Y bueno, esto deriva a muchos otros casos, ¿no? También de otra chava que está perdida y, bueno, los Warren, cuando van a solicitar la ayuda de un policía, el policía les dice, bueno, vamos a poner a prueba tus habilidades, ¿no? Le dicen a Lorraine. Si puedes adivinar cuál de los tres, o no adivinar, sino si puedes decirme cuál de las tres armas homicidas que te estoy poniendo aquí es la que se llevó, bueno, o es la del verdadero homicidio, pues te puedo dar todas las evidencias que tenemos de pues este caso, ¿no? Y bueno, ¿cuál es el caso? Pues están buscando a otra chica que también pues asesinó a su amiga con 22 puñaladas también y después pues se perdió y no la han encontrado. Ahí pues Lorraine los va a ayudar a encontrarla con su pues visiones que ella tiene, ¿no? Y entre sus visiones pues empieza a ver como un altar satánico y pues una ¿cómo decirlo? Pues medium también, pero oscura, que pues está haciendo las maldiciones, ¿no? Les digo, cambiaron completamente la película, la otra. No se sabe a ciencia cierta cuál fue la realidad. Si ven el caso o googlean el caso de
Arnie Cheyenne Johnson, pues nada más van a encontrar eso de los demonios que supuestamente estaban adentro de David cuando estaban haciendo el exorcismo, y pues se pasaron a Arnie cuando pues pasó esto, ¿no? De que se desesperó. No mencionan nada de un altar, ni de estas tótems satánicos, ni de nada de esto. Nada. Dicen que pues la propiedad adquirida por los Johnson albergaba un viejo que se supone que albergaba a un demonio. Esto, bueno, son las películas y todas estas adaptaciones que hicieron, ¿no? Y bueno, está interesante la película, la verdad, la de Conjuro 3, pero como que es un poquito repetitiva con los otros casos en cuestiones de las posesiones, de que, pues bueno, tienen que pues enfrentar a los demonios y todo esto, ¿no? Aquí enfrentan a algo diferente, es lo interesante de la película, porque pues es una sacerdotisa oscura, por así decirlo. Pero pues no deja de tener sus, ¿cómo decirlo? Pues es que pasó de ser completamente el conjuro, el diablo me hizo hacerlo, a ser el conjuro Lorraine y Ed Warren contra la sacerdotisa oscura. Así terminó esta película. Yo creo que hubieran podido explotar un poquito más a la familia, no los involucraron más, nada más a la novia, a los papás no los tocan, el niño sale escasas veces, o sea, solo en el principio y por ahí en alguna otra escena, y pues es lo único, el detalle que yo le pongo, ¿no? Pues se dedicaron a hablar de Ed y Lorraine Warren y pues se olvidaron completamente de todo lo demás. Ay, esta cosa no va. Y bueno, así es esta película, recomendada, sí, pero tampoco es que sea un peliculón. Ahora vámonos con otra recomendación. Vamos con una recomendación rápida, o más bien una mención rápida, porque pues hay dos películas que están ambientadas en México. Una sí es mexicana. La otra es como, ¿cómo decirlo? Pues una coproducción de un montón de países, por así decirlo. Porque pues no es una producción, pues un director mexicano o cosas así, ¿no? Vámonos primero con la mención, nada más. Un momentito, déjenles, comparto la imagen de esta película. Yo esperaba más, la verdad, de esta película cuando escuché o leí la sinopsis. Dije, oh, se ve interesante. Ya viendo la película, pues fue como que pues una decepción, la verdad. Aquí está la portada, el habitante. Ahí dice, no lo dejes salir, el eslogan de la película. Pues esta película sí es una producción mexicana. Ay, caray, ya me perdí. Ajá, acá está. Sí es una producción mexicana que es del 2017. Está en Netflix, pues si quieren verla. Está protagonizada por María Evoli, Vanessa Restrepo, Carla Dell, Gabriela de Garza, Flavio Medina, y la dirección es por, pues aquí un uruguayo que es Guillermo Amoedo. Y bueno, les digo, esta película decepciona, a mí al menos, porque está llena de detalles que pues
digamos, lo que no quedaría como que, pues, muy coherente, ¿no? Para empezar, tenemos a tres amigas que están a punto de cometer un atraco en una casa. Ahora, no se podían quedar con las ganas de decir, pues, vamos a atracar a una casa, pero de un político corrupto. O sea, no podían dejar al lado la corrupción, ¿no? Otro detalle. Luego veo que está en la camioneta, pues, para darle valor a una de las amigas, pues una saca una grapa de drogas y le dice, toma, si quieres darte valor, otra cosa que no pudieron dejar de lado en una película, pues las drogas, ¿no? Y bueno, ahora, otro detalle. Van a entrar a atacar una casa de un diputado. Cuando están en la camioneta estacionadas, luego, cuando sacan esa toma, pues se ven las dos cámaras de vigilancia, una apuntando directamente a la camioneta, y no usan, pues, nada para taparse la cara. Van así, pues, a meterse a la casa, que, pues, si tiene dos cámaras afuera, obviamente tiene cámaras de vigilancia adentro, y, pues, aún así se meten a la casa a hacer su atraco. Bastante incoherente en esa parte. Ahora, pues, entran a la casa, y aquí los detalles también de la fotografía y la iluminación, ¿no? Regularmente la iluminación está bien hecha, se ve oscuro, pues sí tenemos algunos jumps, creo, o de esos sustos por ruido, porque de repente te sale una cara o algo así, y ahí es cuando yo dije, ok, tenemos algo bueno aquí en esta película, ¿no? Digo, ya saltándonos esos detalles que vimos de que no usan máscaras, están las cámaras de vigilancia y todo esto de lo mismo de siempre, ¿no? Corrupción y drogas. Bueno, ya, están nuestros sustos, ¿no? Pero también exceden mucho cuando están haciendo las escenas de que van ellas investigando la casa y con una linterna, pues exceden demasiado la linterna en la cámara, porque se ponen la linterna, hagan de cuenta que estamos aquí hablando, ¿no? Y de repente estamos aquí, les echo la linterna, ¿no? Así, a cada rato, cada rato, cada rato. Pues no, es molesto. Un ratito va, unas dos o tres veces va. Pero, pues, de plano te la dejaban bastante tiempo y pues era molesto, ¿no? Y bueno, ya que llegan, empiezan a hacer el atraco, ¿no? Empiezan, ¿por qué? Porque tenían un informante adentro que les decían dónde estaba la caja fuerte, la contraseña de la caja fuerte y cuánto dinero había ahí, que se supone que era dinero, sucio, pues, de corrupción, pues, y que, pues, no tenía manera de denunciar el robo, pues, este señor. Un poco de agua. Y bueno, pues nuestra protagonista aquí, digamos lo que ella, bueno, Camila es la jefa, pues, de las tres. Y Camila está enviando mensajes de texto con alguien externo y le es el que le está diciendo, necesito ese dinero, ¿no? No sé cómo le vas a hacer, amenázalos o algo así, me traes el dinero. Y bueno, ahí es donde todo se descontrola porque empiezan a, pues ya es un secuestro en su propia casa, por así decirlo. Y pues para exigirle el dinero. Ahora todo va bien. Este señor corrupto pues les da el dinero. O al menos lo que pensamos nosotros que era el dinero. Y resulta que Camila sabía exactamente cuánto dinero era. Y le dice, ¿dónde está lo demás? Y pues ya le dice que lo gastó y empiezan a escuchar ruido extraño. Y bueno, ellos les dicen, llévate el dinero y vete. No vayas a bajar al sótano ni a ningún lado. Tú nada más toma el dinero y vete. Pero pues no le hacen caso. Y aquí vemos otros clichés de la película. Porque bueno, tenemos a las chicas que fueron abusadas de niñas. Por un papá que era como fanático religioso, pero pues justificaba así sus pues acciones, ¿no? Sus malas acciones. Y bueno,
Aquí encuentran en el sótano, Camila encuentra en el sótano, pues, amarrada a una niña, que es precisamente a la que tenemos aquí en la portada de la película, que es lo más rescatable de la película, que es, pues, esta niña que parece muy enferma, y pues Camila se pone toda agresiva con el señor, le dice que pues ya sabe lo que estaba haciendo, etcétera, etcétera, ¿no? Lo amenaza con una pistola y pues deciden rescatarla. Deciden que la van a sacar de la casa y pues se la van a llevar a un hospital para ver qué tiene. Y entonces la pareja, el diputado corrupto y la señora, pues les empiezan a decir que pues no es lo que ellos piensan, que alguien va a llegar en unas horas para salvar, para tratar de ayudarla, y que pues lo mejor que pueden hacer es regresarla al sótano e irse, ¿no? Anda vibrando por acá el teléfono. Y bueno, entonces, pues es cuando nos damos cuenta de que pues la niña en realidad está poseída y que pues va a empezar a jugar con la mente de las tres asaltantes. Y bueno, como mención nada más, esta película, la verdad, pues la fotografía está bien, la iluminación está bien también, la actuación de la niña poseída, pues también está muy bien, la intervención del padre, pues está mal, porque empieza a sacar su choro de que, pues, todos ¿cómo decirlo? Pues rezos o los procedimientos de exorcismos fueron cambiados por la iglesia para que pues nadie pudiera realizarlos. Y que en realidad cualquier persona, fuera un sacerdote o no fuera sacerdote o ni siquiera estar dentro de la iglesia, pues pueda realizar un exorcismo con esos procedimientos, ¿no? Y que por eso los quitaron. Pues aquí vemos su intento fallido de exorcizarla, vemos muerte, sangre y destrucción, pero bastante exagerados, ¿no? También las actuaciones como que no quedaron muy, muy bonitas, así que pues es una película palomera, como diría Olaf y Daniel, pero bueno, ¿qué le podemos hacer? Esta es una mención nada más de una película de posesión que fue hecha en México, con un director uruguayo, pero pues finalmente con actores mexicanos, ¿no? Sí quedó como que pues le faltó, la verdad, ¿no? No hizo algo también novedoso, ¿no? ya habíamos visto un poquito de esas cosas y clichés que tiene esta película. Pero bueno, así está esta mención honorífica. Vámonos con otra, antes de que se nos acabe el programa. Y es otra película que está ambientada en México. El problema es encontrar la portada. Vamos a tener que poner la portada que aparece en Netflix. un momentito. No encuentro ninguna buena portada. A ver, aquí está una. Vamos a dejar esta. Ahí va. Es una película que está en Netflix, les digo. Pues no se ve muy chiquita. Bueno, se alcanza a ver, que es lo importante. Pues es una película que se llama Las Formas Antiguas. Una película bastante interesante porque se toman en cuenta mitos o leyendas o temas que hay aquí en México para explotar y que no se hacen. Y es lo interesante de esta película, que les digo, son las formas antiguas y pues está como, ¿cómo decirlo? Pues habla de los brujos o las brujas de Catemaco, allá por Veracruz.
pues es parte como que de la historia de México, ¿no? Realmente, porque bueno, allá, pues Daniel dice aquí que lo está viendo, pues hola. Pues sí, les digo, está inspirada en los brujos de Catemaco, allá estos seres místicos de Veracruz. Y pues hay gran popularidad porque en realidad pues ahí es un lugar turístico, precisamente por esta mitología o leyendas. Y bueno, ¿de qué va esta película? Ya, perdón. Estaba ajustando aquí mi guión. Bueno, esta película, les digo, está ambientada en Catemaco, Veracruz, reconocida por la brujería y sus prácticas prehispánicas, sanadoras y purificadoras que quitan a los hechizos y alejan a los malos espíritus, e incluso también sirven para invocar a los buenos espíritus, según esto, ¿no? ¿La película de qué trata? Pues bueno, tenemos a una periodista mexicana que se fue a Estados Unidos después de una pues, situación que le pasó en su pasado, ahorita mencionamos qué pasó, que se llama Cristina López. Y bueno, ella fue a Veracruz para hacer un reportaje precisamente de Catemaco y de unas pues, ruinas que están por ahí, o grutas, o cuevas, cavernas, como le quieran ustedes llamar. Pero pues digamos que pues sale pues mal la situación, ¿no? Porque pues tenemos ese caso, ¿no? Va para allá y todo este detalle, vemos la escena de la cueva y de repente la encontramos pues encadenada en una habitación con unos símbolos extraños en las paredes y nada más con una cama. Jajaja, dice Daniel. Y bueno, tenemos algunos flashbacks y en estos flashbacks explican qué pasó. Cuando ella era niña, pues estaba presenciando un exorcismo por parte de estos pues brujos, ¿no? De Catemaco. Y bueno, la persona que está siendo exorcizada, pues es su madre. Vemos ahí, pues sí. Estos cambios en el rostro, que de repente está tranquila diciéndole, estás bien, tú tranquila, no va a pasar nada, etcétera, etcétera. Y la niña le dice, estoy bien, tranquila, y de repente le agarra el brazo, la mamá, y le cambia el rostro y pues saca unos dientes ahí demoníacos, ¿no? O sea que pues nos da a entender que realmente está poseída. O sea. Y bueno. ¿Qué pasa? Pues bueno, esos 20, fue llevada a Estados Unidos después de que murió su madre y pues allá creció. 20 años después fue cuando regresó aquí a Veracruz y en particular a estas grutas que son La Boca. Hacer pues reportaje de las costumbres de las curanderas locales. Y bueno, su prima Miranda, que después sale ahí en este cuarto, le dice que ella le advirtió que no se acercara a La Boca, porque era un lugar que estaba pues prohibido, porque era un lugar diabólico, donde habitaban demonios. Y pues aún así le valió a ella y pues lo visitó, porque bueno, ya no creía en estas cosas, ¿no? Es escéptica completamente. Y bueno, mirando ahí, pues bueno, cuando despierta, en primer lugar se encuentra un señor que pues le da leche de cabra, ¿no? Y bueno, después le dice, ¿no? ¿Conoces a Miranda López? Ella es mi prima, ¿no? Y bueno, después vemos cómo llega Miranda y en realidad está con el señor y con, bueno, que se llama Javi, y con una bruja que se llama Luz. Ellos tres, pues la tienen ahí encerrada en este cuarto porque, pues Miranda le explica, te dije que no entraras a esa cueva, bueno, a La Boca. Ellos creen que estás poseída. Así que pues van a intentar sacarte pues esta entidad que tienes dentro y pues mientras eso pasa, pues no te puedes ir. Y bueno, aquí Cristina le dice a Miranda, no puedo creer que tú creas en eso. ¿Qué no fuiste a la escuela a la Ciudad de México? ¿Cómo puedes seguir creyendo en estos cuentos? Y bueno, aquí también entra un poquito, pues digamos, un cliché, porque pues
pues Cristina, pues consume drogas, ¿no? Bueno, se inyecta drogas más bien, ¿no? Y digamos lo que, pues en cierto punto podríamos pensar que esos son sus demonios y no realmente existen los demonios. Hay como dos maneras de ver esta película y es lo interesante también, ¿no? Y bueno, ahí va ella experimentando pues esta frustración de que no la dejan salir, de que pues a pesar de que ella le está diciendo que no creen esas cosas, pues le siguen diciendo que está poseída. Pues en cierto momento donde ella se mete su inyección de droga, pues despierta y ya le están haciendo pues un ritual para quitarle estos demonios o este demonio. Y pues Miranda le va explicando qué están haciendo, que están tratando de sacarle a este demonio o a este ser, y que pues cuando sea el momento indicado, ella lo va a ver y que necesitan que les diga el nombre otra vez para poderlo sacar, ¿no? Porque bueno, al parecer para diferentes tipos de demonios, pues existen ciertos pues procedimientos a seguir, ¿no? está bastante interesante esta parte, porque pues los efectos especiales están buenos. Hay momentos en los que, pues, digámoslo, pues, digamos, hay velitas, ¿no? En todo alrededor de su cama o alrededor de la habitación. Y, pues, conforme se van apagando, pues, se escucha un ruido extraño y en una esquina, pues, digamos lo que ella alcanza a ver algo, ¿no? No les voy a decir qué. Ahora, otra cosa interesante de esta película es que sí mencionan a Potecki, ¿no? Postecki, así se llama, en la película, que es el dios de la muerte y la putrefacción. Detallito es Ixpuxtecki, que es el temible demonio de la mitología náhuatl y es el enemigo de los viajeros. Si lo googlean, Ixpuxtecki, así tal cual, pues van a encontrar pues una imagen. Déjenme ver si les puedo poner la imagen. Denme un momento. Pero lo mencionan en esta película y es parte de lo interesante porque pues sí están tocando temas basados en la mitología o en las creencias de aquí de México. Y es lo que les digo, hay bastantes cosas que se pueden tocar en el cine, en las películas, y que no se hacen. Hay mucho de dónde sacar, la verdad. Pero les digo, no sé, pues no le sueltan presupuesto a las películas, no sé si los directores no se animen a explorar un poquito acerca de estos temas. ¿O qué onda? Porque, bueno, aquí está la imagen. Esta la saqué de una página que se llama México Desconocido. Y bueno, esta criatura es Ixpuxtecki, que es, les digo, el demonio de la mitología náhuatl y enemigo de los viajeros. Una de las criaturas míticas náhuatl más temidas por los viajeros nocturnos. Según esto, se cree que Ixpuxtecki era una de las cuatro deidades de la muerte, habitante del inframundo, y pues su nombre significa cara rota. En náhuatl, obviamente, ¿no? Y pues se le presenta como una criatura extraña con pies de águila. Como sabemos, pues las culturas de antes pues creían mucho en esta situación del inframundo y en habitantes de las, bueno, en antiguos habitantes que era como que, pues sí, las precisamente las formas antiguas, ¿no? Estos seres finalmente son las formas antiguas que trata de explicar la película, ¿no? Y bueno, Luz es la bruja
la que se va a ayudar a Cristina a deshacerse de estas criaturas o de estos demonios a base de rituales de exorcismo. Y pues Javi la ayuda. Dice, en una ocasión estaban platicando ellos y le dice Javi a Cristina que pues en realidad el que ayudaba a Luz era su padre. Pero bueno, en un exorcismo que salió mal, pues él murió y entonces Javi fue el que empezó a ayudarla. Un poco de agua otra vez. Y bueno. Ixpuxtequi, pues se considera, les digo, una deidad del destino y de la suerte. Bueno, aquí hay una gran, gran rama de la mitología o de las leyendas que existen aquí en los dioses de México, que se supone que Ixpuxtequi era el esposo de Nezcoxco, que era la diosa del miedo y del terror, ¿no? Nezcoxco, así, Nezcoxco. Ya está difícil el náhuatl, perdón. Y bueno, así es esta situación de estas deidades o de estos demonios que habitan en la boca, que poco a poco Cristina va a empezar a ver. Y en los rituales que empieza a hacer la Luz, pues también empiezan a salir pues los nombres o las representaciones de cada uno de estos demonios que están dentro de Cristina. Otro detalle es que, bueno, ella escapa de la realidad consumiendo estas drogas y otra representación que se le puede dar a estos demonios es realmente pues todo lo que estaba cargando Cristina, ¿no? Como su familia rota, que pues también es como que uno de los demonios que aparecen ahí. Por ejemplo, cuando también se va a separar ya de su prima, por ciertas situaciones, no les voy a decir por qué, pues también empiezan a aparecer síntomas de otro demonio, ¿no? Y bueno, vamos a ver aquí cómo estos rituales que realiza Luz, pues tienen incienso, tienen los bailes que realizan, no sé, por ejemplo, los que realizan en el Zócalo de vez en cuando, digo, obviamente con otros movimientos u otra temática incluso, ¿no? Porque unos son para recibir el equinoccios o el sol o no sé, determinadas cosas, ¿no? Y les digo, es lo interesante de esta película, pues sí muestra un poquito acerca de esta, pues leyendas o esta mitología o, que existe aquí en México en esta parte. Y bueno, Miranda en una ocasión le reclama a Cristina que ¿por qué fue que ella decidió regresar a su ciudad natal, si ella no cree ni en la cultura ni en las tradiciones de ahí. Y dice, las personas que van a la boca no regresan. Y bueno, ahí pues, pues muestra un poquito acerca de esto que les digo, ¿no? Tal vez los demonios que representan en esta película son pues causados por otra cosa, ¿no? Son los demonios internos que traía Cristina o los demonios internos que tenía Miranda, pero pues nos representan pues como figuras terroríficas, ¿no? Que aparecen en la película gracias a estos buenos efectos digitales que tiene la película, ¿no? Una película bastante recomendable, la verdad. ¿Qué más podemos agregar? Pues yo diría que pues estas situaciones en las que Cristina está encerrada en la habitación y poco a poco en lo que, pues como ya va creyendo más en todos estos rituales que están haciéndole para deshacerse de estos demonios, pues los va viendo. Va viendo esta presencia de repente en su habitación.
Cuando está leyendo también, pues como que le mueven el cabello, ¿no? O le respiran. No sé, se siente la tensión desde este punto. Y es una película bastante, bastante interesante por eso. Yo creo que entre las producciones que están hechas aquí en México es de las mejores que he visto últimamente. Y en cuestiones de terror, más que nada, ¿no? Así que pues una película muy recomendable. Déjenles pongo otra vez la portada porque ya la cambié por ese demonio que aparecía ahí. Acá está. Las formas antiguas, una muy buena película de terror suspenso que tiene un final bastante diferente. No termina como esperaría mucha gente, ¿no? Así que pues ahí está. Una muy buena película, la verdad. Y pues bueno, así damos por terminada. Bueno, es que hay muchas películas que tienen que ver con estos temas de posesiones, exorcismos y todo esto. Tal vez más adelante hablemos de más películas porque nos faltaron muchísimas, pero para la próxima semana pues ya tenemos un especial de otra cosa. Así que pues bueno, estén al pendientes. Y bueno, hasta aquí terminamos el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Hoy tuvimos menciones honoríficas de dos películas ambientadas en México. Una que es la mención, nada más es del el habitante. Tiene cosas buenas, la fotografía y pues la iluminación. La actuación de la niña poseída también está interesante, pero pues está llena de clichés y de situaciones que pues no te explicas cómo es que pues lo pusieron ahí, ¿no? Y pues cosas que pues siempre agregan en las películas que tienen ambientación en México, ¿no? Drogas y pues corrupción, ¿no? Parece que no podían evitar eso y decir que simplemente era un atraco a una casa de un rico. Pero bueno. Y esta película, las formas antiguas, pues muy, muy interesante. Y estos temas de Catemaco y las leyendas y todo esto, pues bastante bien hecho, la verdad. Asesinato Diabólico de 1983. Se pueden encontrarla, bueno, si la buscan en internet, la van a encontrar en muy mala calidad y en español, la de España. Que en susurros ya saben que tienen que subirle todo el volumen que puedan. Yo les recomendaría que si la encuentran en internet, la vean en su teléfono porque pues la calidad no da para una pantalla. Y bueno, tuvimos también el Conjuro 3, El Diablo Me Hizo Hacerlo, que es el mismo caso de la del 83, pero enfocada completamente en Ed y Lorraine Warren. Y bueno, hasta aquí dejamos el programa de hoy. Espero que haya sido de su agrado. Dejen sus comentarios para nuevos especiales que quieran que toquemos aquí en el programa. Yo los espero la próxima semana a las 7, 7 cachito. Y les recuerdo que se suscriban a nuestro canal de YouTube, en donde podrán encontrar la repetición de este programa y de los demás que tenemos aquí en Acústica Radio. Y también estamos disponibles en Spotify, en Deezer, en Apple Podcasts, en Google Podcasts, en TuneIn y en iVoox. Así que no hay pretexto para no escuchar los programas. Yo me despido y nos vemos la próxima semana. Bye bye.